Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Taira y el día de hoy voy a narrarles el cuento El eclipse del escritor Augusto Monterroso. Pero antes, no olvides de darle un me gusta a este video para que pueda llegar a más personas y así ayudarme en la divulgación de la lectura y la literatura. Esto me ayudará también para que el canal crezca y me motivará a continuar con este proyecto de divulgación literaria. Y cultural. Muchas gracias. El Eclipse de Augusto Monterroso. Cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica. Se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible, que se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, le dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente, y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. Dos horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre vehementemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Gracias por escuchar este audiorelato. Si te gustó y deseas recibir más contenido literario y cultural, puedes suscribirte a mi canal. También me gustaría recordarles que si quieres adquirir algunos de mis libros publicados en Amazon, pueden hacerlo en los enlaces que voy a dejar en la casilla de información. Espero que disfruten mi obra. Muchas gracias. Puedes adquirir mi novela La Dama Roja, Relatos del Imperio de Kudor, en la tienda de Amazon. Los links los dejo debajo en la casilla de información del video, junto con otros datos relacionados con la novela. Espero que la disfrutes. Muchas gracias por tu tiempo.